New Super Mario Bros. Wii capítulo 67. ¿Qué puedo deciros de esta pantalla, la 5.5, doble inco otra vez? Pues bueno, esta pantalla, para variar, la flor será muy importante. Ya veréis la mecánica de la pantalla, pero bueno, básicamente es un poco como lo que hemos hecho hasta ahora, no tiene más. Por otra parte, esta pantalla tiene dos salidas, tiene salida secreta y salida normal. Y por cierto, una de las monedas, la tercera moneda, se consigue en la salida secreta, así que realmente interesante, evidentemente, encontrar salida secreta. Además, la salida secreta, no lo he dicho más veces porque no he podido, lo de salida secreta, pues, venga, cuidado, pues nos lleva a un sitio muy interesante. Aquí vamos a quemar todo lo que podamos. Y aquí, cuidadín con las estalactitas, que no molan mucho. Vete a tu casa. Ahí, si no quemáis eso, pues el pingüino se queda aquí rebotando y dando por culo, ¿vale? No tiene tampoco más. Vete a tu casa. Aquí hay monedas, pero bueno, va, las cogeré para que las veáis. Ay, Mario sentadito, mira, mira, mira quién se comporta. Aquí más monedas, más y más monedas, y todo monedas, muchas monedas. Y aquí, importante, como ya habéis visto, la flor para poder desbloquear el camino este. A ver si atino. Gracias. La tubería amarilla no se puede entrar, ¿vale? No tiene tampoco más secreto. Pero aquí, por ejemplo, es necesario tener la flor por eso, para empezar para el camino este. Aquí, pues bueno, aquí básicamente esta es la despensa de Bowser para coger, o sea, para guardar el hielo de sus cubatas, básicamente, ¿no? O sea, Bowser, cuando tiene que hacer un cubata, pues el hielo lo coge de aquí. Ya habéis visto que, bueno, es uno parar de sacar hielo. Y primera moneda. Primera moneda, sencillo. Con la flor, necesaria, pero sencillo. No tiene tampoco mucho secreto. Sí, aquí lo importante, básicamente, es mantener... A ver, aquí, cuidado. Mantener la flor. Bueno, esas monedas ya las hemos perdido. Mantener la flor, básicamente, muy siempre, ¿no? O sea, siempre, pero para siempre. A ver, ahí va. Aquí, más monedas. Ya digo, esta pantalla se puede llamar monedas, hielo y flor de fuego. Porque es todo eso, es que no tiene más. Venga. Y esta gatita de vez en cuando. Y básicamente hacemos así, hacemos así. Matamos a las tortugas estas. Indecentes que van desnudas. Pero sí, capítulo anterior de nada. No me hagáis caso. Bueno, vamos a ver. Y esperamos a que la pantalla nos enseñe muy bien. Exactamente lo que quería hacer. Era eso. Exactamente eso que quería hacer. Pero tranquilidad, que ahora dentro de poco nos darán una flor, por supuesto. Aunque esta vez la han alejado un poquito del checkpoint. Normalmente sabéis que siempre ponen un power up al lado del checkpoint. Esta vez la han alejado un poquito, ¿no? Pero tampoco mucho. Hostia, que la... Aquí la tenéis, ¿vale? Tranquilidad, no os angustiéis. Que cuando prometen, cuando este juego promete cosas, las cumple, ¿no? Si tiene este juego te dice, voy a poner, aquí cuidadín, voy a poner un power up después de cada checkpoint. Aquí ya veis que esto hay que hacerlo con mucho ojo, con mucho cuidado. O haciéndolo a saco como ahora y a tomar por saco, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. Vale, ahora bajamos. Pillamos la moneda y nos vemos poquito a poco, ya está, ya está, ya pasó todo el peligro. Pero sí, me está lagueando estrepitosamente esto y me está haciendo una gracia que no os lo podéis ni imaginar. Pero bueno, nada, nada que no podamos soportar. Vamos a ver, vamos a romper hielo, romper hielo. Esto es como una relación, ¿no? Primero hay que romper el hielo. Y tal. Aquí ya veis que las estatuitas estas van renaciendo. Así que no os durmáis. Te voy a pasar de tu puñetera cara, pero mucho además. Y ahora ya voy a tirar para adelante, va. Voy a tu casa. La mía rebota más. ¡Ja, ja! La mía rebota más. Y monedas y más monedas. Y muchas más monedas. Y bueno, este es el final normal. Ya iremos al final secreto, ¿vale? Empezaremos por el final secreto y así de paso pillamos la última moneda. La pantalla en sí es que no tiene mucho, mucho hielo y mucha cosa, pero no tiene más. Tortuga, ¿en serio? ¿En serio, tortuga? Por Dios, lo que hay que ver.
A ver, Mario, coges, vale, gracias, gracias, vale. Y bueno, por aquí se sale, ¿vale? No tiene tampoco mucho secreto. Y nada más bajar. Jópale. Sí, ya te conozco. Pero sí, el muelle, pues como soy imbécil y he machacado el botón, pues el muelle se ha caído. Pero bueno, que le den por saco al muelle. Yo ya sabéis que es mi enemigo acérrimo en este juego, el muelle. Así que le den por saco. ¡Venganza! Por no saltar lo que tienes que saltar. Mamón. Y bueno, salida secreta. Y tres monedas ya. O sea que esta. Ahora la repetiremos para hacer la salida normal. Pero vamos a ver dónde nos lleva la salida secreta. A ver si carga, no carga. ¡Ah, el Switch rojo! ¡Al palacio del Switch rojo! Muy rico. En el siguiente capítulo ya sabemos lo que vamos a hacer. Haremos esto y después ya haremos la torre, ¿vale? Pero eso es el siguiente capítulo. En este aún tenemos que terminar la pantalla, que por cierto hay que hacerla otra vez entera. La verdad es que la salida esta está bastante muy al final, pero muy mucho. Pero bueno, ya digo, tenemos las tres monedas, así que podemos ir bastante más al lío. Eso te lo llevas así para empezar. Pingüino de los cojones. Eso me. Vale. Ahí se me ha quedado parado con no sé muy bien qué. Venga, vete a tu pueblo. Vete a tu pueblo. Y vete a tu pueblo, claro que sí. Vamos a ir un poquito más al grano. Vamos a speedrunear un poquito. Bueno, un poquito. Nada, una puta mierda, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué me has saltado ahí? Mario, ¿por qué has saltado ahí? Si te he dicho que te dejaras caer. Vaya tela, vaya tela. He dicho que a veces se me queda el botón como atascado, el botón de salto. No sé si es que después de jugar a Ys y de machacar tanto el ataque, pues se ha quedado apoyarla, pero a veces se queda un poco como enganchado. Y aquí pues me ha costado un golpe por la puñetera cara, ¿no? ¡Qué hombre! Preocupado, preocupado, no estoy, pero es un poco. Es feo. Digamos que no pasa nada. Pero es lo típico que dices, ha sido feo eso, Mario. No te voy a engañar. Madre mía, ¿por qué me laguea en estas zonas siempre tan peligrosas, coño? Laguéame en una explanada normal, que hay mucha. Mira, aquí me puedes laguear si quieres. Total, los pingüinos tampoco me preocupan. Pero me laguea siempre cuando hay que hacer saltos peligrosos, jodido por culo. No, no, uy, va. Podría, como, digo, podría coger la vida que hay aquí. Va, vamos a cogerla. Uy, va. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no tener 420 millones de vidas? Si podemos tener 552 millones. Está tu casa. Y bueno, ya hemos llegado otra vez al final. Qué importante, así podemos ir por arriba. Y ya está. Sencillo, fácil para toda la familia. It's Mario Time. Pues me parece genial. Me parece estupendo que sea Mario Time. Y con esto, evidentemente, enlazamos el camino con el castillo. Pero como ya digo, en el capítulo siguiente haremos el palacio este rojo de aquí. Así que vamos a guardar aquí. Y además, el siguiente capítulo lo voy a guardar ahora del tirón, porque para pa no cagarla por si acaso. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.